Y bueno, ya urge la primavera para que crezcan estas plantas. Comenzamos. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro video de Tapu Binani. En esta ocasión les quiero hablar de una planta que en lo personal me llama bastante la atención, que aunque para muchos es como un simple pasto. Y bueno, esas plantas son las utricularias, como podemos observar aquí. Esas plantas pertenecientes al género utricularia de la familia Lentiburaceae. Esas plantas también son carnívoras. El mecanismo que tienen esas plantas es que en las raíces, aquí, presentan pequeños utrículos. No sé si se alcanza a observar en la cámara. Estas bolitas transparentes son el medio por lo cual cazan a sus presas, a diferencia de las dioneas, de las capensis o otras plantas que presentan un mecanismo de acción. Estas plantas lo único que hacen es bombear el agua presente en el sustrato, por lo cual estas no se estresan tanto como son las otras plantas que les mencioné antes. Bueno, los cuidados básicos para estas plantas es un sustrato poroso para que puedan desarrollar mejor las raíces, los utrículos. Otra cosa es que siempre deben estar en una zona fresca, y esta planta las cultivamos como semiacuáticas. Normalmente la charola la llenamos hasta esta parte y pues se desarrollan bien. Como pueden ver, hay macetas que están completamente tapizadas. Tenemos unas plantas que ya están en floración, como es esta utricularia lívida. Tenemos unas que apenas separamos, como son estas, que son las utricularias pubescens. En general yo les doy el cuidado similar a todas, que es lo que les digo, el riego, que sea abundante, buena cantidad de agua, tratándolas como semiacuáticas, sustrato poroso, dependiendo de la especie. Por ejemplo, en estas solo uso pitmus. Ya una vez que se ve muy compactado, cambio el sustrato y empiezo a separar. Como pueden observar en estas, aquí ya son separaciones. Hay otras como les dije, esta que es la pubescens. En esta sí uso solo sphagnum, ya que las tenía solo en pitmus, pero el pitmus abarcaba lo que son las hojas, entonces no se está desarrollando bien, y ahorita ya estoy probando con lo que es el sphagnum. En cantidad de luz siempre debe ser filtrada para que no se caliente demasiado. Normalmente estas yo las tenía abajo de una mesa en el otro invernadero, pero ahora como ya cambiamos de invernadero, aquí entra la luz todo el día, pero eso no les afecta ya que las tenemos en la zona más baja. El agua siempre está fría, entonces mantiene fresco el sustrato. Existe también otro tipo de utricularias que son completamente acuáticas, como son estas, que es la utricularia giva. Igual es el mismo mecanismo para esta, no sé si se alcanzan a distinguir los utrículos. Y es lo mismo que hacen, bombean el agua presente y ahí mismo atrapan a sus presas. Existe otra especie que puede ser tanto semiacuática como acuática. Esta es una utricularia graminifolia y esta sí ya lleva bastante tiempo que la estoy tratando como acuática. Para estas, normalmente el agua también la mantengo siempre fría. A estas sí le llega menos luz, pero se desarrolla muy bien. Esto lo logramos metiendo pitmus, lo que es en la base. Ya para que no salgan algas y todo eso, se tiene que estar limpiando constantemente. Lo que hacemos aquí es llenarla de agua, y una vez que sale a flote todo este material que hace que se vea sucia, dejamos que se vaya escurriendo. Y quiero mandar unos saludos hasta Perú al Maceta, a nuestro amigo el Maceta, también conocido como Crespo. Pues sería todo,